programa de Rafa y Regina. Y aquí en nuestras espaldas tenemos una hermosa ciudad, pero... ¿cuál será? ¡Claro, no es Guadalajara! Y hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas, ¿verdad, Sol? ¡Ay, ese está rostizado! Y no solo está Guadalajara, también está Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. ¡Está enorme! Amigos, hoy vamos a responder de las tantas preguntas que nos mandaron. Así que... ¡comenzamos! Voy a responder la pregunta de cuántos años tenemos y en qué año nacimos. Rafita nació en el 2005 y tiene 12. Yo nací en el 2006 y tengo 11. Y Azul nació en el 2007 y tiene 11. Yo y Azul tenemos la misma edad porque Azul cumplió el 6 de enero. Por eso tenemos la misma edad. Y yo nací el 21 de junio del 2006. ¿Y tú, Rafita? Pues yo nací el día de los santos. No se crean, nací el 27 de febrero. Y ya casi voy a cumplir 13. ¡Ya azul! Ya está viejito, está bien viejito. Tiene 11 años. Amigos, y muchos nos preguntan, ¿por qué no primero Regina y luego Rafa? Porque las mujeres primero. Y todos son primero. Imagínate, hacen un avión y las empujas. Son primero, las avientas al pozo. Pues primero. No. Todos somos iguales. Hasta Azul es igual. Pero este le vale. No, este solo se rostiza y se está durmiendo. Quedó así porque nuestro papá sabe de... Es como un tipo de publicista. Pero más chido, pero bien chido. Así que se escuchó ese... Pensó, ¿por qué no mejor Rafa y Regina? Que se oye mejor. Porque agarran más fuerza diciendo Rafa y después Regina. No Regina y Rafa. Así que díganlo ustedes y compruébenlo. Si dicen Regina y Rafa, se oye como de primero lo bajito y luego lo fuerte. Pero si dicen primero Rafa y Regina, se oye bien fuerte y bien alegre, se oye bien. Y esa es la razón, no hay otra. Ay, ¿y este por qué se está rostizando? Amigos, me acuerdo de una cosita. Esa cosita es... Regina, ¿te acuerdas cuando conocimos a Patricia? Pues claro. Si quieren ver el video, o si no lo han visto, ¡corre video! Hola amigos, hoy venimos a entrevistar a una de las empresarias más grandes de México y también a un tiburón conocido por su programa Shark Tank México. Regina, ¿estás asustada por entrar a la pecera? No mucho, porque yo quiero que me dé consejos sobre mi programa, nuestro programa y nuestro proyecto que vamos a hacer, y quiero que me dé consejos, así que no estoy tan asustada que digamos. ¿Sí sabían que somos una empresa de emprendimiento social? Regina, ¿sabes quién es el tiburón que vamos a entrevistar?
Claro que sí, es Patricia Armendáriz. ¿Y no estás asustada por entrar? No, no mucho, porque nos va a dar consejos y eso que dan los tiburones. Claro, no, solo venimos a pedir consejos y para nuestro programa y nuestros proyectos. Si quieren escuchar consejos sobre un tiburón, ¡acompáñenos! Hola, yo me llamo Regina y tengo 11 años. Mi hermano se llama Rafa y tiene 12 años y le queremos presentar nuestro proyecto que se llama Rafa y Regina. Es una empresa de emprendimiento social y dentro de nuestro canal tenemos un medio informativo que se llama NRR. Es donde hacemos nuestros reportajes. ¿Y Tiburón está lista para formar parte de este proyecto? Hola amigos, hoy estamos con Patricia Armendáriz, mejor conocida en su programa en Shark Tank. ¿Qué consejo le dan los niños de México? Los niños creen y exploran que creen que se conocen el mundo. Los niños tienen que aceptar que son chiquitos y que el mundo todavía no lo conocen lo suficiente. Por lo tanto, dos consejos les voy a dar a los niños. El punto número uno, estén muy pendientes de los consejos de su papá y de su mamá. Porque no hay nadie que los quiera más en el mundo que su papá y su mamá, y por lo tanto, como ellos ya son grandes, ya saben cómo es el mundo, tienen que hacerles caso porque ellos quieren lo mejor para ustedes. Y una vez que hayan crecido, que vayan por sus sueños sin temor a nadie. Y localicen sus sueños y vayan por sus sueños sin tenerle miedo absolutamente a nada y a nadie. ¿Lo van a hacer? Sí. ¿Y usted se imaginó de niña ser tan exitosa? En realidad uno no estudia ni se prepara para ser exitosa. Uno camina un camino que está trazado, yo creo que siempre ha estado trazado. Y si lo haces con ahínco y si lo haces con disciplina y con pasión, siempre vas a tener éxito. Yo tengo un proyecto, ¿qué consejos me darías para que mi proyecto llegue a ser realidad? Los proyectos inician con uno mismo, ¿ok? Entonces lo vas a tener. Y vas a hacer todo lo posible porque tú solita lo aterrices, tú solita. Con dinerito de tu papá, con dinerito de tus amigos, con dinerito tuyo, con ahorros tuyos. Y vas a asegurarte que funciona súper bien. Luego vas a invitar a tu socio, ¿ok? Y le vas a decir, oye, hermanito, tengo este proyecto. ¿Le entras? Y tu socio va a meterle también ahorros para que lo prueben todavía mejor. Y ya que tienes a los dos, le vas a decir a tu papá, oye papi, ya tengo mi proyecto, te invito como socio y lo prueban en el mercado. Lo más importante es que funcione para alguien, que sea útil para alguien, no nada más para ti ni que sea una idea, que lo traigas como una realidad. Y ya que lo tengas como una realidad con algo de ventas y con algo de aceptación, me lo traes a Shark Tank. ¿Te parece? Sí. ¿Cuándo empezó su carrera? Es que a nosotros los niños nos llama mucho la atención lo que hace y el programa. Como te decía, la carrera la empiezas desde ahí. Yo iba con mi papá a su rancho y veía mucha gente pobre. Y desde entonces quise ayudar a la gente. Y todo lo que he hecho siempre ha sido cómo puedo utilizando mis conocimientos para ayudar a la gente. Entonces, como ya tienes una cosa muy clara de qué quieres hacer, vas poniéndote, vas formándote, vas educándote para seguir ayudando a la gente. Y luego te hacen propuestas de trabajo que poquito a poco vas acumulando y todas vas siempre pensando cómo ayudar a la gente. Algún día tú vas a entender qué es lo que quieres hacer. Pregúntatelo siempre, todos los días, y ve por ello. Yo así empecé mi carrera, desde a tu edad empecé mi carrera. Nosotros tenemos un programa y en esos videos ayudamos a que conozcan a México y que muchos extranjeros vengan y conozcan México. ¿Qué consejo nos darías a nosotros? Mira, yo creo que aparte de mostrar México, que es hermosísimo en todos lados, lo que yo te diría es que trataras de convencer a los extranjeros que el México que ven desde afuera, de la inseguridad y de la violencia, no es el México que los mexicanos vivimos todos los días. Y los puedes invitar a que vengan a ver y a corroborar cómo nosotros vivimos en paz, tranquilos, y que no es cierto lo de tantísima violencia y lo de tantísima de tantísimas cosas malas. Los mexicanos
como seres humanos somos extraordinarios y esa es una parte complementaria a las bellezas naturales de México. Y eso deberías de promoverlo también. Sabemos que su empresa ayuda a muchos mexicanos y que si quiere agregar algo para finalizar. Mira, lo que hago en mi empresa es que le doy financiamiento a los mexicanos que no tienen acceso a los bancos. Ahorita, por ejemplo, estoy muy metida y muy especializada en financiar al transporte público, a las combis, a los taxis, para que se conviertan a gas natural y puedan dar un mejor servicio. Y así, la idea de mi empresa es que siempre voy a atender a los segmentos más necesitados de financiamiento donde los bancos no los atienden. Y para terminar, lo que quiero decirles es que los felicito. Esta, lo que están haciendo, es una empresa. No nada más lo que ustedes están haciendo con el perrito y esto. Esto es una empresa. Si la siguen haciendo y si la siguen llevando como la están llevando, te aseguro que van a llegar a ser una de las empresas sociales de redes más importantes de México. Se los aseguro. ¿Qué te parecieron los consejos que nos dio Patricia? Yo estoy súper asombrada. Es una de las empresarias más grandes de México y también con una de cabeza más grande y corazón también. Si los políticos tuvieran así el corazón tan grande, México sería el país más grande del mundo. Nosotros entramos con una entrevista y salimos con un tiburón de socia. Yo no me esperaba nada de eso, pero en nuestro canal va a haber muchísimos cambios, va a crecer y crecer y crecer. Sí, a mí también me impactó eso, va a crecer enormemente el canal. Y espero que les vaya a gustar todo eso, pero todavía no les podemos decir nada. Gracias, Patricia. Informó por ustedes Rafita Arceo y... Regina Arceo y... ¡Tiburón Azul! ¿Sí saben por qué azul es rosita y tiene todas las patitas rosas? ¡Es porque es albino! Y es que azul, si han visto, tiene como una costra en la nariz. Es que como es albino, el sol le quema y le deja como una costra. Entonces es como un tipo vampiro, ¿verdad? Es nuestro pequeño vampirito. ¡Qué horror! Una costra así. Amigos, ¿se acuerdan? Era el sol, cuando el sol se andaba poniendo rarito. Ah, ya me acordé qué video era, el del eclipse. ¿Quieren verlo? ¡Corre video! Hola amigos, hoy estamos en el Instituto de Meteorología y Astronomía de la UDG. Y en esta cobertura especial nos acompaña alguien muy especial, ¿verdad Regina? Nos acompaña Azul. Le estamos cubriendo su carita porque si no también los perros se pueden quedar ciegos. Y ese no tiene pestañas. Y por eso le estamos tapando la cara para que no le dé el sol. Y si no se va, puede quedar ciego. Y este no tiene pestañas. Bueno, si quieren saber más, acompáñenos. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Sí, mi nombre es Hugo Lozano. ¿Y cómo el telescopio puede ver el eclipse? Sí, bueno, este telescopio que tenemos acá es un telescopio especial. Es un telescopio solar, se llama. Está fabricado con varios filtros. Uno de ellos es un filtro H-alfa. Este filtro solamente nos deja ver una pequeña parte de luz que corresponde a la luz roja que hay, pues, en... Si tú ves en el arcoíris se ven varios colores. Y esa luz se llama luz visible. Si de esa luz visible solamente nos deja ver el espacio donde está la luz roja. Sí. Al permitirnos ver esta luz de roja, podemos ver manchas, protuberancias y ahora pues el eclipse de manera segura. Te filtra lo que son los rayos ultravioletas, infrarrojos, para que no te dañe la vista. Y lo puedes ver pues un tiempo mayor que con un filtro de estos de soldar. ¿Y si grabas con una cámara, no le pasa nada a la cámara? Con este no pasa absolutamente nada. Sí, lo único que se va a ver un poco
como manchado, se va a ver el círculo y se va a ver como si estuviera un halo, se llama, alrededor, por la intensidad de la luz. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues yo estudio física, ¿sí? La física estudia en las áreas de especialidades lo que es astronomía, ¿sí? Ah, ok, gracias. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Alberto Velarde, es que como que sí te humillo gacho, entonces pues ahora sí, ¿verdad? Ya no, de las rodillas, Regina. ¿Tú crees eso de que la gente se puede quedar ciega si mira el eclipse sin lentes? Pues mira, sí puede haber daños oculares, la verdad es que sí se puede dañar la retina, lo recomendable es que no lo hagan, hay maneras de hacerlo de una forma segura, entonces no lo hagan, ¿para qué nos arriesgamos? No, como que no estamos para experimentar, ¿verdad? Pues sí, ya te dejo de lastimar las rodillas. Sí, por favor, porque fíjate, tengo aquí un dolorcito, no sabes de dónde poderme curar. Ok, gracias. Adiós. Gracias. Amigos, estamos en vivo con la transmisión de la NASA. Y Azul piensa que ya es de noche, así que ya se va. Yo se va a dormir porque los animalitos cuando se oscurece piensan que ya es de noche y se van a dormir, pero cuando ya se termine, los animalitos van a despertar, se van a dormir. Y luego van a despertar. Pobrecitos, duermen un ratito. ¿Verdad, Azul? ¿Cómo funcionan estos lentes? Bueno, lo que hacen es que absorben la luz y nada más dejan pasar una parte muy pequeña de la luz. Digamos, 99.9% es absorbido y lo demás pasa. ¿Y no hace daño ver con estos lentes? No hace daño si observas durante unos pocos segundos. Si te quedas ahí 2 horas y media, te hace daño, claro. Unos segundos, descansas y luego otra vez unos pocos segundos. ¿Y cómo es la manera correcta de mirar con los lentes? Bueno, lo que dicen, la manera así más correcta es primero ponerte el lente, luego ya mirar al cielo, unos pocos segundos y ya, dejar de mirar. Porque dicen que si primero miras al cielo en lo que te pones el lente, pues ya un poquito te dañas el ojo. ¿Sí es cierto que tenemos que poner la mano a los perritos para que no vean al sol? No, los perritos por naturaleza saben que el sol le daña los ojos y los animales por naturaleza no miran al sol. Ellos saben que eso les daña los ojos. En todo caso, los seres humanos somos un poco más tontones y sí miramos al sol, cosa que no hay que hacer. ¿Y cuál es tu trabajo? Bueno, mi nombre es Alejandro Márquez Lugo, yo soy doctor en astrofísica y trabajo aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología, soy investigador, estudio estrellas. ¡Qué padre! Muchas gracias. A ti, hasta luego. Rafita, ¿qué fue lo que aprendiste sobre los eclipses? Que no hay que verlos directamente con los ojos, que tienes que esperar 10 segundos. Bueno, 10 segundos viendo el sol, no vaya a ser que te queme. Y que duran poquito y son cada cierto tiempo, mucho tiempo. También que los lentes no lo tienes que poner arriba y luego los lentes. No, te tienes que poner primero los lentes, esperar y ya volteas hacia arriba, porque si no también te causa cierto daño en los ojos. Y también Azul se la pasó todo el tiempo dormido, porque pensando que ya era de noche, ¿verdad, Rafita? Tantos miles de años de evolución, los perritos saben que no hay que ver al sol porque les causa daño en sus ojitos. No son tontos y hay que ponerles la mano. Nosotros sí somos algo tontos si vemos al sol directamente, pero los perros son listos y ellos saben que les causa daño ver directamente ver al sol con los ojos, también les causaría daño, ¿verdad? Sí. Informó para usted Rafita Arceo y Regina Arceo y Azul. Ya tenemos un nombre perfecto para nuestra nueva sección de cine. ¡Que Azul se las diga! No habla. Se llama Tres en la fila. Se llama Tres en la fila. Regina, ¿quién veía el pájaro loco cuando estaba chavo, chaparro y tonto? O sea, cuando estaba niño. Mi papá. Es que les vamos a pasar un tráiler del pájaro loco de la nueva película. Animada, claro. Por decirlo así, la nueva película de pájaro loco animada y en live action. Así que, ¡corre, tráiler!
¿Se acuerdan de mí? ¡Miren esto! Prístino, tan puro. Ya quiero que entre la excavadora y construimos esto. Nadie quiere que construyamos una casa aquí. ¡Un momento! No van a acampar, se van a mudar. Esto será divertido. ¡Empiece! ¡Hola, amigos! ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? Tranquilos, lo conocí en el bosque. ¡Oh, oh, mi amor! ¿On? Ok, encendidón. Ese es el demonio volador. Hola, nena. ¿Vives por aquí? Me lo imagino. O esta pichona es un poquito plástica. ¡Saquemos a estos intrusos de aquí! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! Esto no es lo que esperaba, ¿ok? ¡Si fuera tú, me largaría de aquí! ¡O te voy a cocinar en mi rostizador! ¿Qué tal, amigos? ¡Soy yo! ¿Qué les parece esto? ¡Cuidado! ¡Yo no uso dobles! ¡Pájaro loco! ¡Au, au! ¡Oye, Barbón! ¡Sí, es contigo! Me pregunto qué hace esto. ¡Qué mal! ¡Así es como lo hace el pájaro loco! ¡Igual que en la caricatura! Les voy a contar una pequeña historia, no es una pregunta. ¿Por qué Rafita al principio se veía como un, como, tenía como un casco? Así tal cual, tenía tanto cabello que parecía casco. Te digo por qué. ¿Sabes qué parecía, Regina? ¿Qué? Un soldado. Un soldado, con eso te digo. Con tanto pelo me parece un soldado. Y con tanto pelo parece un soldado, así te digo. Y Regina, y diles por qué no me gusta. Es que a Rafita no le gusta que le corten el cabello, pero ya entendió que se ve mejor así. Antes, como con su casco, se veía como más, no sé. Más nube. Más gordo. Más nube. Entonces, ya entendió que se ve mejor. Las niñas le dicen que se ve mejor, ahora se cuida y se peina y le corta el cabello. Le da pena. Muchos nos preguntan cómo hago la lengua de taquito. Con un simple paso. Paciencia. Y no solo puedo doblar la lengua en tres, también puedo hacer otras cosas. No puedo hacerla así. También puedo mover las orejas. También puedo. A ver, aguántame el micrófono. Les voy a decir. Mira. También puedo hacer esto. Y también puedo doblar los dedos así. Yo también. Todo el mundo puede hacer esta. Cuando en mi escuela les enseñé eso, dijeron que tienen las manos de plastilina o qué. O era plastilina. Informó para usted, Rafita Arceo, ¿y? 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 Hola amigos, hoy estamos en la cocina de mi abuelita Ivy. Ese es su nombre artístico, pues se llama Rosa Chávez. Y van a agarrar un poquito de la masa y van a hacer una bolita. Y la ponen en la tortillera. Y no la vayan a aplastar mucho. Y el aceite tiene que estar bien caliente. Cuidado cuando la vayan a poner. Ahora le van a estar echando encima aceite para que se infle. Ya
la volteo. Y cuando esté aquí abajo la volteo. Y luego les pueden rellenar de lo que ustedes quieran, hasta de croquetas. ¿Quieren la receta? Espérense hasta el final y les voy a decir la receta. Tres, dos. Un celular. Okay.